Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video les voy a enseñar cómo tejer esta puntilla. Como pueden ver, está muy larga y se compone por dos tipos de puntada. Yo aquí esta la llamo yo moños o abanicos con moños. Y esta, que es forma de triángulo. Aquí se forma una especie de florecita. Y como pueden ver, la voy a alejar un poco más para que vean el tamaño. Mide aproximadamente 40 centímetros. Y se comienza tejiendo 142 puntos desde aquí. Aquí empieza la primera vuelta. Bueno, pues el hilo lo vamos a prender o a agarrar del lado de donde vayamos a hacerle la puntilla. Yo en este estoy haciendo en los cuadros que ya tejí previamente. Ya les enseñé cómo se tejen y cómo se unen con el mismo tejido. Ahora les voy a mostrar cómo le estoy haciendo la puntilla. Esta es una colcha. Bueno, entonces quedamos que el hilo, para empezar, se va a amarrar de este lado, del lado de donde vayamos a empezar a hacer la puntilla. Se empieza de aquí y se tejen las 142 cadenetas hasta llegar hasta aquí. Y vamos a comenzar tejiendo de la parte de las 142 otras tres puntos altos, tres cadenetas para hacer un punto alto y tejer 10 puntos, que son estos de este cuadrito del triángulo. Después vamos a tejer 9 cadenetas, un punto alto, 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 9 cadenetas y el punto abanico, que son 3 puntos altos. En un mismo punto, separados de una cadenita de tres puntos altos. Y la parte de estos moñitos van a ser, primero vamos a tejer 15 cadenetas y las vamos a unir como se ve aquí. Hacemos otro abanico o grupo de tres puntos altos separados con tres cadenetas. Yo aquí le puse, es 1, 2, 3, 4, 4 grupos de moñitos y finalmente 3 puntos altos, 4 cadenetas, 3 puntos altos y se une con la parte donde vamos a estar, a donde le vamos a estar agregando la puntilla. Esa sería la vuelta 2. Ya ustedes deciden si quieren ponerle menos detalles de estos de moño o incluso agregarle más. Yo aquí ya voy en la vuelta 1, 2, en la 3. Y como pueden ver aquí, yo agregué para hacer el otro extremo de lo que va a ser el triángulo, sería este. Yo ya aquí ya lo llevo. Esta es la vuelta 3. Entonces dejo 10 puntos altos. Primero, obviamente, tejí una cadenita de 9 puntos, levanté 3 y me regresé tejiendo para que se completen los 10 puntos altos. 9 cadenitas,
un punto alto, 9 cadenitas, un punto alto, 9 cadenitas, un punto alto, 9 cadenitas, un punto alto, 9 cadenitas, y empieza otra vez el abanico. El abanico son 3 puntos altos separados de 3 cadenetas y otros 3 puntos altos en el mismo agujerito de la vuelta anterior. Las cadenetas de aquí, estas son 15, y así voy a hacer 15, 15, 15. Son 3 vueltas que voy a ocupar hacer sin antes unirlas, y es de ahí donde voy a partir, para que vean cómo se ve antes de unirlas con la cuarta vuelta, que es para unir el moño, para hacer el moñito de o arañita. Bueno, aquí yo voy a continuar la vuelta 3 tejiendo 15 cadenetas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tomo lazada y voy a hacer un abanico que son 3 puntos altos separados de 3 cadenetas. 3. En el mismo punto voy a hacer los otros 3 puntos altos. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tomo lazada y la voy a seguir aquí en el siguiente abanico. Esto se repite porque son 1, 2, 3, 4, 4 abanicos y 4 grupitos de moño o arañitas. Dejo las últimas 15 cadenetas, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Tomo lazada y voy a poner 3 puntos altos ...4 cadenetas, 4, tomo lazada y voy a hacer otros 3 puntos altos, uno encima del otro del anterior. Y lo voy a unir en el siguiente cuadrito donde estoy tejiendo. Tejo 1, 2, 3 y lo uno en el siguiente cuadrito. Volteo mi tejido y tejo otros 3 puntos altos, bueno, serían 2 porque ya tejimos 1. 4 cadenetas y 3 puntos altos. Esta sería la vuelta 4. Nos vamos a ir tejiendo igual. 15 cadenetas, un grupo. 15 cadenetas, un abanico. 15 cadenetas, un abanico. 15 cadenetas y un abanico. Bueno, una vez que ya llegué al último grupo de abanico, voy a tejer en este, como se ve aquí, en este.
Esta es la vuelta 4. Vamos a tejer 4 puntos y vamos a unir con punto deslizado en la cadeneta de abajo, que esta lleva 9 puntos. 1, 2, 3, 4 y unimos en el punto haciendo un punto alto. Otra vez, 4 cadenetas, la 1 en la cadeneta de abajo con punto deslizado y tejo otros 4 y la voy a hacer un punto alto sobre la anterior. Otra vez. En esta vuelta ya me queda aumentado uno y aquí voy a terminar el otro cuadrito como este de puntos altos. Entonces en la vuelta 3 y en la vuelta 2 me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 grupos de moñito simple. Y ya en la vuelta 5 me va a aumentar otro. Perdón, en la vuelta 3 es donde me aumenta. En la vuelta 1 y 2 me quedan 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Y en la vuelta 3 y 4 me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la vuelta 2 y 3 me quedan 5 grupos. Bueno, en la vuelta 1 y 2 me quedan 5 grupos, 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 3 y 4 me van a quedar 6 porque aquí ya aumentamos uno. Y voy a terminar este cuadrito como este, con 10 puntos altos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Entonces ahora voy a aumentar otro cuadrito para que se forme el triángulo. Sería el triángulo número 3, como aquí. Digo, el cuadrito número 3 para formar el triángulo de 5. 1, este es 1, 2, 3. Voy a formar el tercero porque aquí ya llevo 1 y este es el segundo. Ahora le doy vuelta al tejido y voy a tejer 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la última que va a ser nuestro punto alto, 2, 3, 4. Y en el 8 vamos a insertar para irnos allí aumentando para hacer el otro cuadrito. Yo puse 8 porque el último es el punto alto número 9 y el 10 lo voy a montar encima de uno del anterior.
Por eso solo tejí 8 cadenetas, 4 más, y ya se hizo el punto alto. Y este es el último punto, el punto 9, y el 10 lo voy a montar sobre el cuadrito anterior. Así va quedando. Y ahora voy a tejer 9 cadenitas. 5, 6, 7, 8, 9. Y la voy a colgar aquí, en el extremo del cuadrito anterior. Y así me voy a ir. Ahora ya aumentamos. En la vuelta 5 nos van a quedar 7 motivos como este. Ya tejí los siete rectángulos donde se va a formar cada motivo en la siguiente vuelta. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedamos que esta es la vuelta 5. Y aquí vamos a empezar los abanicos. Y los abanicos pues son, es el abanico y 15 cadenetas. Estos todavía no los vamos a unir porque ocupamos 4, 1, 2, 3, 4. Esta es la última vuelta. Esta es la última vuelta que vamos a hacer antes de unirlos para que se forme el moñito. Como pueden ver, pues así parece algo sin chiste, pero ya unido con la cuarta vuelta, se ven bonitas, forman un moñito. Pues es la vuelta 5, entonces me voy a ir tejiendo hasta el final, que son 4 abanicos y 4 arañitas. Ahora voy a empezar la vuelta número 6. Ya tejí los últimos 3 puntos altos separados de 4 cadenitas, 3 puntos altos. Lo uní en donde lo estoy uniendo, en estos cuadros, 3 cadenitas y doy vuelta al tejido. Va a tejer 3 cadenitas para formar nuestros 3 puntos altos, 4 cadenitas y otra vez 4 puntos altos, perdón, 3 puntos altos. Para unir nuestros moños voy a tejer 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los voy a abrazar todos con el gancho, o sea, desde el tercero hasta arriba. Tomo lazada y los voy a unir con punto deslizado sin apretarlos. Tejo otros 9 puntos. Y tejo el abanico. Esta es la vuelta número 6. Ya llegué a otro. Entonces otra vez tejo 9 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin tomar lazada, me voy hasta el último. Por atrás, tomo la lazada para unir con punto deslizado, sin apretarlos mucho.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y otra vez hago el abanico. Separado de 3 puntos y termino el otro, 3 puntos altos. Este es el tercer moñito que voy a hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy por arriba, por detrás, tomo la lazada y lo uno con punto de lisado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hago el abanico. Yo estoy utilizando hilo crochet de hilaza del número 6. Es hilaza. Esta hilaza es muy duradera. 7, 8, 9. Yo siempre los pongo en una bolsita adentro porque esto evita que se me ensucie el hilo. Y cuando termino mis trabajos no los termino todos sucios. Obviamente el lugar donde tejo pues también está limpio. Pero nunca falta un polvito o algo que se te tire o algo así. Pero está protegido tu hilo y tu tejido lo debes guardar cuando no estés tejiendo. Tejo el último abanico. Porque acuérdense que son 4. Son 4 motivos o arañitas o moños. Y aquí voy a comenzar como en la vuelta número 4, tejer 4 puntos, los uno con punto de lisado, un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Aquí voy a empezar la vuelta 7 y voy a darle vuelta al tejido para comenzar a tejer el aumento para el siguiente cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. No quitamos el dedo de donde es el punto 8 porque ahí vamos a insertar donde va a ser otro un punto alto. Ya llevamos 2, 3, 4, y así nos vamos hasta aquí. Y aquí ya aumentamos para hacer otro motivo. Aquí en esta, en la vuelta 7 y 8 nos van a quedar 8 motivos como este. Muy bien, aquí en la vuelta 7 ya hice el aumento para hacer el otro cuadrito, aquí está. Son 10 puntos altos. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 3 separaciones o 3 tres cuadritos separados de 9 cadenas, un punto alto. Bueno, son 3. Aquí voy a empezar a tejer este motivo que es una florecita. En el cuarto motivo, que es en esta, voy a tejer 10 puntos altos contando
el primero ya son 2, 3, 4, 5, y en el otro lado voy a tejer otros 5, serían 6, 7, 8, 9 y el último en el punto alto anterior. Entonces en la vuelta 7 voy a tejer el aumento 3 cuadritos y en el cuarto voy a agregar un grupo de 10 puntos altos para formar esta florecita que se ve aquí. Esta debe de quedar en el centro de lo que es en sí el triángulo que estamos tejiendo de puros cuadritos. Bueno, eso es en la vuelta 7. Una vez que ya agregamos los 10 puntos altos, pues nos vamos tejiendo igual 9 puntos, 8, 9, una cadena, una lazada y lo montamos aquí. Así nos vamos hasta llegar hasta los abanicos. De los abanicos, pues ahora vamos a empezar, como ya cerramos la arañita o el moño del anterior, pues ahora vamos a hacer otra vez el abanico, 15 cadenetas, abanico, 15 cadenetas hasta el final. En la vuelta 8 prácticamente pues se repite lo mismo de la vuelta número 7. Como pueden ver, aquí ya tengo avanzada donde empecé la vuelta 8. Dejo las 15 cadenetas, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y hago el abanico y así me voy hasta donde termina los motivos donde van los abanicos, que son 4 abanicos y 4 arañitas o moñitos. Bueno, aquí continúe la vuelta 8 tejiendo 4 cadenetas, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, punto alto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, punto alto, 1, 2, 3, 4 y punto deslizado, 1, 2, 3, 4 y aquí es donde empezamos a hacer lo que es la florecita del centro, como esta. Hacemos los 10 puntos altos y tejemos hasta el final con los 10 puntos altos.